Alors, on va passer à la phase de questions. J'imagine que vous avez des questions. Alors, j'ai quelques commentaires, plus que des questions à faire. Bon, deux petits commentaires. Peut-être que certains d'entre vous auront des réponses. De façon générale, moi, je suis quand même frappée par la synchronicité de ces mouvements de déboulonnage dans les Amériques. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur la chronologie de ces déboulonnage dans les Amériques. Finalement, qui influence qui? Est-ce que c'est un mouvement qui est initié aux États-Unis avec le Black Lives Matter et qui va influencer l'Amérique latine? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'Amérique latine qui influence le reste du continent? Donc ça, je vous laisse répondre, qui voudra. Et puis, sur les récits alternatifs, c'est intéressant aussi de voir quels sont les récits alternatifs. Qui sont proposés ici, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que vraiment ces récits, ces nouveaux récits, ces nouvelles statues, ces nouvelles propositions, est-ce qu'elles donnent vraiment lieu à un débat dans l'espace public, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui est assez restreint à la sphère, je dirais presque présidentielle, puisqu'on a l'impression ici quand même que les chefs d'État sont vraiment partie prenante dans ce nouveau. Est-ce que c'est un débat qui intéresse vraiment l'opinion publique? En France, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, en tout cas. Je n'ai pas l'impression d'un vrai débat sur les quelques statues qui ont été abîmées. Qu'en est-il dans les terrains que vous étudiez? Bon, voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Muchas gracias. Felicidades a los ponentes, a los organizadores. Ha sido muy, muy interesante ver cómo compartimos estas terribles historias de descolombización, de descolonización, de afectar a las estatuas. En algunos casos hemos visto cómo el propio gobierno se ocupa de quitar estos símbolos. O otras veces es la gente que voluntariamente ataca a las estatuas. No olvidemos que el momento que se decide colocar un monumento se le coloca en alto, en un pedestal, con una perspectiva que permita la admiración del monumento y le dotamos a este personaje que está representado en la estatua de un carácter casi deshumanizado. Es alguien que está más allá de nosotros. Esa perspectiva, esa elevación, a veces lo ha protegido, pero hemos visto en muchos de los casos la gente montada en los pedestales, derrumbando, pintando, vistiendo los monumentos. Entonces, esa perspectiva se rompe, esta deshumanización de los personajes míticos, de estos héroes, de estos prohombres, los humanizan y los tumban al suelo. Entonces, es algo bastante, bastante interesante. Lo que me preocupa es que estemos dando ideas para que quiten al caballito por estar pisando un carcaj o que quiten a la otra estatua de Colón, que inmediatamente la protegieron cuando quitaron la del Paseo de la Reforma. Este discurso oficial de que vamos a retirar a los monumentos para protegerlos del vandalismo y después los tienen ahí arrumbados en bodegas, y no se logra que vuelvan. Pero en el caso de la estatua de Colón de México, pues inmediatamente hubo quien ocupó ese espacio. Como bien dijeron, no se puede quedar vacío. Entonces, se reutiliza un espacio. Sí es interesante que a Carlos IV no lo hayan vandalizado. Bueno, el gobierno lo vandalizó cuando lo quiso restaurar y le echó esos ácidos que le dieron una gran maltratada. Pero efectivamente, no lo han maltratado. Y es interesante esa placa que comentaba Arnaud, que se le mantiene como un monumento histórico, estético, y se le da la importancia al caballito. Otra vez deshumanizamos. Ya no estamos en contra de un rey, sino es un caballo hermoso que está ahí colocado en la plaza. En los otros ejemplos que pusieron de las estatuas en otras partes de América, pues han tenido otras connotaciones. En Estados Unidos, las estatuas de Colón y su derribo y todo lo que han generado, pues han aparecido hasta en programas de televisión. Entonces, a mí lo que me hace aplaudir la organización de este coloquio es que hayan puesto el acento sobre este momento de modernización,
de vandalización y lo que implica para la historia de México y para los lugares de la memoria que estamos tan preocupados por conservar. Así que solo quería comentarles eso y felicitarlos a todos por sus ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por los comentarios. ¿Hay más preguntas? No puede contestar. Emmanuel puede responder y Arnaud aussi. Alors oui, pour répondre aux deux questions qui ont été posées, influence des États-Unis sur l'Amérique latine ou influence de l'Amérique latine sur les États-Unis, je pense qu'il faut pas raisonner à cette échelle-là. Je pense qu'il faut raisonner réellement à une échelle locale. Comme l'a très bien montré les travaux d'Emmanuel Furex, l'iconoclasme, c'est une pratique très ancienne dans l'histoire. Si on ramène cela, par exemple, au cas de Mexico, moi je travaille sur l'Arbol de la Noche Triste, et en fait cet arbre a été vandalisé le lendemain de sa patrimonialisation, c'est-à-dire dans les années 1870. Donc voilà. Je pense que l'effet Black Lives Matter a masqué en fait des enjeux politiques et mémoriels locaux. Voilà. Et puis pour répondre à la deuxième question, si ça intéresse la sphère publique, bah alors ça dépend qui. Alors pour la plupart des gens en fait, la plupart des gens ignorent à quoi correspond la statue en question. Mais si, en fait, ça intéresse à la fois des historiens, à la fois des spécialistes du patrimoine, et puis quand même une petite minorité très agissante qui souhaite, donc on l'a dit, hein, réécrire l'histoire, et donc qui s'en prend au statut. Donc si, ça concerne quand même pas mal de monde, et je peux vous dire que le retrait de la statue de Colomb à Mexico fait beaucoup parler, y compris les vendeurs ambulants qui sont pas loin. D'accord, merci Arnaud. Emmanuel, est-ce que vous vouliez faire un commentaire? Emmanuel Pérez-Tisserand. Non, mais enfin, moi, pour réagir sur la question de la synchronicité, ça m'a frappé aussi, et je pense que il y a différentes échelles. Je pense que dans beaucoup d'endroits, c'est des choses plus locales qui se sont jouées en amont. Enfin, comme moi, je l'ai montré dans le cas que j'ai étudié, on a des choses qui se sont égrenées au fil plutôt du XXe siècle, avec des moments plus frappants que d'autres. Et ce que je crois, c'est que quand même le mouvement de 2020 autour de George Floyd et Black Lives Matter, c'était aussi l'occasion de se brancher sur quelque chose de plus international et global, et de donner une ampleur et de forcer quelque part à lui faire prendre de l'importance à ces questions locales en les branchant sur quelque chose de plus large. Ce qui peut mener parfois à des interprétations peut-être trop larges, je veux dire, sur quelque chose comme Serra, qui, dans mon cas, qui serait tout le symbole de toute la colonisation, comme a pu l'être Colomb, mais qui montre aussi quelque part, c'est pour donner de l'importance à quelque chose qui aurait pu être vu comme mineur, mais qui, finalement, en étant branché sur des phénomènes plus larges, font chambre d'écho un peu mondial. Et donc ça répond aussi quelque part à cette question de qui imite qui. Je pense qu'il y a des effets d'aller-retour en réalité. Je ne sais pas si je pouvais réagir sur quelque chose d'autre. Mais... Merci Emmanuel. Je crois que José de Northern Fish voulait intervenir. José, te escuchamos. Sí, gracias. Agradecer también porque he aprendido mucho esta mañana y un comentario que es teórico, ¿no? Un poco más conceptual, pero que me parece que viene al caso de muchas de las cosas que planteó Arnaud en su estudio de casos y otros de los colegas. Y es lo siguiente, que puede parecer muy simple, pero yo creo que lo tenemos que tener muy claro. La diferencia entre arte y patrimonio. Porque arte y patrimonio no funcionan de la misma manera cuando estamos refiriéndonos a un artefacto específico, que son los monumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente, y el final de la presentación de Arnaud lo planteaba, digamos, es muy distinto cuando una sociedad en su conjunto aspira con una expectativa a construir futuro o su imagen de futuro a partir de lo que habitualmente se entiende como la función de los monumentos, a cuando un artista,
porque Manuel Tolsá es uno de los más grandes artistas europeos que estuvo en América durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, hay que remarcarlo, no era cualquier artista, era un artista muy importante. Entonces, no es lo mismo cuando un artista acomete sobre, claro, un encargo, pero cierta libertad formal, de uso de la iconografía, del modo de expresión, etcétera, ¿no? La forma que resulta de aquello. Y por lo tanto, ese artefacto de cultura material, claro, en 1803 se pensó como un monumento, luego se convirtió en un patrimonio, y finalmente se está valorando como arte, creo yo, ¿no? Entonces, allí también hay una cuestión muy interesante también, y yo lo voy a comentar mañana, que es que estas turbas vandálicas, ¿no? Este pueblo enfurecido, lo digo paródicamente, no ataca al arte, ni siquiera ataca al monumento, sino que ataca a la narrativa que representa. Y a la clase política que lo pone ahí, sin haberle preguntado la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, al revés, también, ¿no? Y esto a partir de lo que mostraba ahora último Marie con Emmanuel, a mí me llama mucho la atención, por supuesto, y esto ya es una apreciación personal, el valor formal o estético que pueda tener, ¿no es cierto?, el indio Huaycaipuru, que parecía un personaje de Marvel, ¿no? Sí. Es como un cómics, ¿no? Era una cosa, bueno, ya, da igual, no quiero fustigar al artista que hay detrás, pero sospecho que eso no tiene un valor, ¿no es cierto?, cercano a lo de el bueno de don Manuel de Tolsá. Entonces, se fijan, ahí hay un contrapunto que es muy interesante, porque allí evidentemente ese artefacto de la cultura material funciona con todo el poder de su mensaje político y del posicionamiento de Maduro y de lo que él quiere decir y qué sé yo, está muy bien, es un hecho de la causa, ¿no? Es un hecho, pero claramente se pueden evaluar aquellas piezas desde el punto de vista más formal. Por supuesto, esto lo dice un historiador del arte y ese es mi enfoque y eso es un poco también el punto de partida de lo que voy a seguir desarrollando mañana. Eso. Gracias, José. Tal vez somos ya viejos y no entendemos la cultura Marvel. No sé. Tal vez los estudiantes aquí tengan otra opinión. Creo que Miguel Rodríguez quería decir algo. Miguel, hola. ¿Qué tal? Sí, hola. Bueno, saludo a todos los amigos que están ahí presentes. Sí, ya hablo en español porque estoy en México. Así. Muy interesante todo lo de esta tarde o mañana, como queramos. Me parece que se integran muy bien las últimas intervenciones con las que hubo también anteriormente, antes de la pausa, ¿sí? Me parece que hay quizá, bueno, respecto a esa integración, me parece que un poco en la continuidad de lo que dijo Verónica Zárate respecto a la glorificación, a esa idea tan visual que nos ha dado que las estatuas siempre se ven y se ven muy arriba, ¿sí? Que hay un efecto de perspectiva. Me parece que hay que continuar esa idea, efectivamente. Hay una especie de mitologización, ¿sí? Que existe tanto en sentido positivo, bueno, que existe siempre en estado positivo, pero al existir en sentido positivo, evidentemente, pues siempre se plantea lo que no hay detrás, ¿no? Entonces, hemos hablado sobre todo de estatuas, hemos tratado de encontrar las alegorías y los aspectos que cada uno de estos monumentos presentan, pero además de todo, evidentemente, hay un discurso detrás, ¿sí? Y ese discurso, bueno, pues es muy interesante, por ejemplo, en los actos de inauguración de las estatuas, en los comentarios de la prensa, de la cual quizá pues habría que hablar más, evidentemente no tenemos tiempo, pero también se plantea casi como una especie de discurso de exclusión, ¿sí? Casi en sentido religioso, o sea, finalmente homenajear a través de una estatua, pues finalmente es un poco elevar
elevar a los altares, digamos, a una figura, como se hizo con, en el ejemplo, por ejemplo, de Fray Junípero Serra, ¿no? Y creo que hoy en día estamos, sobre todo con muchos de los ejemplos que se han planteado hoy, finalmente nosotros mismos estamos impregnados del propio discurso maniqueo que finalmente plantea lo positivo y lo negativo. ¿Sí? Y por ejemplo, todo lo que se ha dicho de Colón, pues es finalmente la representación que nosotros tenemos en 2020, ¿sí? Pero justamente creo que se ha dejado un poquito de lado en los comentarios, finalmente, pues lo que representa Colón en el 19, ¿sí? O sea, habría, creo que todos lo sabemos, pero creo que esos trabajos que hay muy abundantes sobre la construcción del personaje romántico Colón a partir de los años 1830 a 1840 y que llega, digamos, a su apogeo a final del siglo, pues evidentemente pues forma parte de una estatuomanía. ¿Sí? Entonces, creo que hoy en día pues, hemos pasado a una estatuofobia respecto a esta figura que finalmente a veces pierde, digamos, un poco el sentido finalmente de la historicidad del propio personaje. ¿Sí? O sea, muchas veces los historiadores estamos evidentemente afectados, podríamos decir, por el momento en el que vivimos, ¿sí? Y justamente pues, en el estudio finalmente de este tipo de formas simbólicas, creo que hay que tener un poco, en fin, tener cuidado en que finalmente estas luchas simbólicas, finalmente en torno a figuras o en torno a objetos, que muchas veces son de un gran furor, pues finalmente representan pues los movimientos sociales y políticos de nuestra época, de las cuales nosotros formamos parte. Sí, y esa era una cosa que quería decir. Y una pequeña cosa un poquito diferente respecto a la exposición de Arnaud, que me encantó, bueno, pues por razones obvias, sí, y porque además de todo, pues como siempre tiene fórmulas muy interesantes cuando dice que el caballito se ha vuelto torre, evidentemente. Esto me hizo pensar también en la figura ecuestre. ¿Sí? O sea, Carlos IV finalmente desaparece como figura. Aquí ya no hay, finalmente no hay ningún enjeu, como se dice en francés, enjeu politicus symbolique respecto a la figura misma. En realidad se convierte, como se dijo anteriormente, en un objeto de arte. Y simple y sencillamente quisiera un poco subrayar algo que pues, los mexicanos sabemos bien. ¿Por qué se fue desplazado? Pues creo que es muy importante en una especie de monumentalización, de estetización finalmente del centro histórico de la Ciudad de México. Primero, justamente se mencionó al presidente López Portillo por toda esa enorme transformación que supuso las excavaciones arqueológicas en torno al Templo Mayor, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿sí? A la reconstrucción del centro con fines especulativos, ¿sí? Con, que además de todo fue eso acelerado con con las destrucciones del sismo que después hubo en 1985, pero creo que finalmente el hecho de que se le hiciera una plaza a Tolsá, por una parte, frente a su obra máxima arquitectónica, que es el Palacio de Minería, y frente a un edificio muy posterior, pero que era el Palacio de Telecomunicaciones, que se convirtió en Museo Nacional de Arte, creo que eso finalmente es muy importante para ver lo que dijo el colega que acaba de hablar, justamente en la, finalmente, esa especie de ambigüedad entre el monumento que transmite un mensaje político y lo que él dijo, finalmente, el objeto patrimonial, ¿sí? Entonces, creo que esto forma parte también de ese proceso. Muchas gracias, Miguel. Voy a dejar a Arnaud contestar, si quiere contestar, y luego dejaré a Emmanuel y a Marie hacer los comentarios finales. Arnaud? Sí, bueno, muchas gracias, Miguel, por tu lo que dijiste. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que ce phénomène de retour du caballito correspond à une patrimonialisation, une valorisation touristique
foncière du centre historique. Ce que j'ai essayé de je voulais insister surtout sur la dimension spatiale des déplacements de statues, parce que je pense que l'emplacement, le lieu choisi est extrêmement important justement dans le message qu'on souhaite faire passer. Voilà, merci. Merci Arnaud. Je laisse donc Emmanuel et Marie répondre ou clore. On rejoint totalement ce qui a été dit. Et en effet, il y a même, je crois, une conscience de la part des autorités qui finalement, dans le cas de Caracas, donnent leur assentiment à quelque chose qui avait initié sans leur appui explicite. Je pense à 2004, hein, où finalement... Chavez aurait été contre. Il y a eu une émotion, il y a un débat qui a accusé de vandale ces actes iconoclastes. Et au nom même de l'art que représentait la statue et au nom même du patrimoine que représentait le monument dans son ensemble. Et finalement, il est intéressant de voir qu'il y a eu débat, une sorte d'arbitrage qui a été donné en faveur du discours symbolique politique, idéologique même, au détriment de la valeur patrimoniale, un débat qui n'est pas clos, hein, parce qu'en effet, les historiens et certains protecteurs du patrimoine se sont opposés aussi bien au déboulonnage de 2004 qu'à celui de 2009. Je m'encadrerai là. J'ai vu qu'il y avait des choses dans la conversation en dessous que nous n'avons pas vu. Je vais vous donner trois messages qu'on n'a pas vu. La movida del Caballito está directamente relacionada con la inclusión del centro de la Ciudad de México en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Okay, efectivamente.